Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como suele decir Dani. Dani está en medio de su viaje al Mundial de Qatar 2022, y con Gonzalo nos hacemos cargo de este programa mientras cubrimos las espaldas a nuestra voz inicial y de cierre y de muchas cosas como es Dani, obviamente, y le deseamos muchísima suerte en este Mundial. Gonza, ¿cómo estás y qué tal esto de pasar de producir, de grabar, de editar a de vez en cuando hablar, en un año en el cual te estás recibiendo, por suerte, de periodista? Nada, todo muy contento. La verdad que es raro en un deporte que descubrí gracias a ustedes, que tanto me da día a día escribiendo todas las noticias del mundo del atletismo argentino internacional. Y la verdad que escucharlos a ustedes todos los sábados y repetirlos para después publicarlo en las redes, en Mejor Correr, Twitter, TikTok, Facebook. Estamos en todas las plataformas. Sí, Es sí, sí, un sí. aprendizaje para mí tener a dos maestros, ahora uno en Qatar, otro acá. Y Bien, después creo ahora. que podemos tener a Dani desde Qatar, algún Sí, videíto o algo, le vamos a sacar. va a estar ya, eso es prometido. Cuando él esté sentado allá, más tranquilo, vamos a hacer algún programa, depende la hora, hay 6 horas de diferencia con Qatar. Estamos todos expectantes. Este programa sale este sábado 19 por Relatores, pero después se emite en todas nuestras plataformas. En YouTube, en Instagram, obviamente, donde estamos trabajando con Gonza muy, muy a codo, codo a codo, y tratando de crear comunidad, como siempre decimos. Y estamos llegando ya a fin de año. Es Increíble. increíble. 18, 19, 20 de noviembre, el martes juega la selección, como decíamos recién, en su debut en el Mundial ante Arabia Saudita. ¿Y qué mejor que empezar a mirar hacia atrás? ¿Pero por qué mirar hacia atrás? Para hacer un repaso, un raconto de este programa que ya tiene 4 temporadas, que se llama Mejor Correr, que empezó como un sueño en una radio, que pasó a plataforma podcast, que se sumó después al equipo de relatores, y que veremos cómo continúa, lo cual nos llena de orgullo en 2023. Sabemos que vamos a continuar, pero reorganizando la tropa como suele suceder cada fin de año, haciendo un relevamiento, pros, contras, positivos y negativos de manera interna. Y qué mejor que empezar a hacer un resumen, qué mejor que empezar a mirar hacia atrás y ver qué protagonistas tuvimos, porque para nosotros es súper importante empujar, impulsar, acompañar, apoyar, difundir, promover al atletismo, pero también al running, porque sentimos y creemos, es una cuestión ya filosófica nuestra, que el running puede ayudar al atletismo, que el atletismo puede ser ayudado por el running, que el atletismo puede ayudar también al running, y de esa sinergia que nosotros deseamos que algún día sea mucho más ordenada y logre, por ejemplo, que nuestros atletas puedan viajar sin problema a diferentes competencias, que puedan representarnos como viene sucediendo, o sea, hace poquito en el Mundial de Tailandia, que tuvieron que empujar y juntar plata. Bueno, ojalá que eso algún día deje de pasar. Es un sueño complejo en un contexto de país difícil, donde las prioridades sabemos que están en otro lado, pero sin embargo seguimos impulsando y empujando esto. Y qué mejor que empezar con los dos grandes atletas argentinos, una mujer y un hombre. Ahora, vos te preguntarás, Gonza, ¿qué grandes atletas? Hay un montón, obviamente, que han pasado por mejor correr, pero hay dos que marcaron un hito, rompieron las barreras, empujaron hacia adelante, y son nada más y nada menos que Joaquín Arbe y Florencia Borelli. ¿Por qué ellos dos? Porque los tuvimos en la primera parte del año, en el primer trimestre del año, y los dos son los récords argentinos de maratón, entre otras cosas, en el caso de Flor Borelli. Flor Borelli rompió todo con 2:26:54, Joaquín Arbe 2:09:36, una marca añeja que pertenecía al queridísimo atleta Antonio Fabián Silio, y ellos son nuestras dos primeras partes. Primero vamos a ir con la dama del maratón, Florencia Borelli, y un pequeño resumen de lo que pasó con Flor a principios de año y lo que nos contaba sobre su mundo, su vida y el maratón. Yo soy como muy relajada, ¿viste? A la hora de, no solamente de correr, sino el día anterior. De hecho, quizás me ves y estoy cero eufórica, muy tranquila, duermo la noche anterior, no tengo ansiedad por la carrera, trato de, en ese sentido, yo creo que eso me ayuda un montón a mí, ¿no?
a poner la cabeza fría, ¿viste? Soy muy fría a la hora de correr. De hecho, llego y llegué el otro día, cuando llegué el otro día, el domingo, bueno, Leo lloraba y la verdad que yo no lloro, ¿viste? Soy como muy fría a la hora de correr y a la hora de plantear la carrera. La verdad que Leo me dijo, Flor, no nos quedemos sin el pan y sin la torta, porque bueno, el salir a correr abajo de 3:30 era jugársela, porque me podía quedar sin la marca para el Mundial también. Entonces él quería más que nada que yo asegure las 2:29:30 para así ir al Mundial, ¿no? Y la verdad que me la jugué, que me podía haber salido mal también. Pero fue 100% mío el salir ahí abajo de 3:30. Sabía, lo tenía en la cabeza que no quería hacerme mucho la canchera y salir mucho más fuerte que 3:30. Mi límite era 3:30. O sea, lo más lento, 3:30 y ahí, en 3:28, 3:29, que fue más o menos lo que corrí todo. Sabía que tenía que llegar bien. En realidad, el maratón es kilómetro a kilómetro, porque Claro. quizás en el kilómetro 21 voy bien y me agarro un calambre en el kilómetro 22. Entonces es como que era kilómetro a kilómetro. Yo iba kilómetro a kilómetro. Sabía que pasé muy bien la media, muy buenas sensaciones durante toda la carrera, muy buenas. Sí. Quizás los últimos 4 kilómetros, lógico, ¿no? Estaba un poco más cansada, pero después las sensaciones fueron espectaculares y yo estaba muy bien, estaba muy concentrada en lo que fui a buscar, muy concentrada. De hecho, lo dijiste vos recién, hiciste una carrera súper pareja. Bien, mirando tus parciales, era 3:28, 3:29, 3:28, 3, o sea, Eso. no, ni subías ni Estaba, te bajabas. juro, Damián, Era estaba buscando en el teléfono la los parciales. perfección. Sí, la perfección. ¿Esta fue la carrera donde más miraste el reloj? Sí. Porque Sí. creo que De hecho, hay ya me fotos, hay videos tuyos donde se te ve, y yo el recuerdo que tengo de verte corriendo, vos casi no mirás el reloj. el medio maratón, el récord de medio maratón que nos contaste que Claro. miraste el reloj cuando estabas llegando y decís, ¡hoy tengo el récord! Y acá en este caso hubo muchas imágenes, videos que aportó Leo, el cronista enviado de todos los medios, y permanentemente nunca te vi mirando tanto el reloj. Y después, analizando tus parciales, dije, carrera perfecta, pero es la primera vez que Flor mira tanto el reloj. Sí. De hecho, yo me agarré de varias cosas. Me agarré de Leo que me dijo, sabía, era consciente que si salía para eso me la tenía que bancar y si no salía, no salía, podía haber abandonado un calambre, una contractura, lo que sea, pero me quedó que me dijo, lo más rápido que tenés que correr es como máximo 3:30, 3:28, que no se te vaya más que eso el kilómetro. Entonces, estén atentas al reloj. Y yo me quedé mucho con eso, con estar atenta. De hecho, yo iba con varias atletas y quizás iban cambiando el ritmo en cuanto a quizás se acercaba el puesto de agua y aceleraban. Entonces me iba fijando porque yo no quería pasarme más que eso porque nada, no quería hacer más macanas, ¿viste? La que ya me mandaba hacer. Entonces era todo el tiempo mirar el reloj para. No quería ni ir a 3:26 ni 3:25. Quería Claro. 3:28, 3:29. Entonces iba todo el tiempo mirando el reloj. De hecho, hay un montón de fotos que yo estoy mirando todo el tiempo el reloj. Ayer Leo me cargaba. Sí, me quedó eso en la cabeza. Bueno, está bien, está bien. Mirá vos que esa es una gran diferencia. ¿En algún momento hubo trabajo en equipo con Dai o no? ¿Y en qué momento un poco te separaste de ella? No, mira, la largada fue un lío. Ajá. Yo estaba haciendo rectas con Marcela. Y Dai ya había entrado y yo la perdí en la largada, así que ya largamos separadas. De hecho, Sí. la idea era largar un poco más lento, entonces ella salió más lento y dice que después me vio más adelante con Marcela, yo salí con Marcela y vio mi colita que iba ahí flameando y uy, dijo Flor, salió allá adelante, pero ella igual ya iba a ir a un ritmo más moderado. Ahora, ¿cómo es el maratón, ¿no? Porque en definitiva estaban las tres, compartieron muchas horas allá, y a la única que le fue bien en cuanto a resultado, más allá del récord, es a vos. Y es,
Ser moderado en cuanto a la alegría y al festejo y a la celebración y estar atento y presente al compañero, a la compañera de ruta que fue Dai y después se sumó Marcela en su tristeza. Debe ser bastante el ánimo de ver los días post las horas posteriores. Fue súper raro las primeras horas porque de hecho yo terminé de correr y estaba un manager allá, Mostaza, que a mí me ha ayudado Mostaza. mucho. Y bueno, nos abrazamos y yo me querían sacar de ahí porque, bueno, lógicamente tenía que seguir caminando. Y yo decía, no, porque yo estoy esperando a una compañera mía, viste, que está por llegar, me quedo al costadito, los de seguridad. Bueno, un poco como que me dijeron, bueno, quédate, viste, tipo, no les Sí. di mucha opción. Y nada, se iba acercando las horas 29 y yo decía, dale, 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 dale. Hablaba así, ya, tipo, re loca. Y Mostaza me decía, ¿qué es? Sí. Digo, no, estoy esperando una compañera que da ahí, le digo que tiene que hacer la marca, le decía yo, ¿viste? Y era como que yo, como que le mandaba energía, ¿viste? Vamos, dale, 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 Claro. todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Bueno, después la esperé ahí hasta que llegó y, bueno, nos dimos un súper, súper abrazo. La verdad que creo que yo, más allá de los entrenadores, yo creo que él era la que más la entendía porque hicimos literalmente toda la preparación junta. Así que, nada, después nos quedamos un rato ahí tiradas en el piso. Nada, yo la agarraba de la mano, trataba. No hablamos mucho del tema porque la verdad que nada, no había que hacer mucho comentario ni nada, simplemente acompañar, pero fue súper raro y la verdad que de hecho yo le decía, digo, como que no pude disfrutar mucho las primeras horas porque la verdad que me generaba mucha tristeza, la verdad, sinceramente. Hermoso Posta. volver a escuchar a Flor, la verdad que tenerla siempre presente, siempre apoyando al atletismo desde todos los ámbitos, ya sea corriendo o desde el Instagram, el otro día por el 21K de Mar del Plata, que tuvo algunos problemas en la organización, haciéndose presente junto a su hermana Mariana Borelli. La verdad que uno siempre aprende al escuchar a atletas ya consagrados, que no les hace falta tener que correr más carreras para decir quiénes son. Y la verdad No, que seguir escuchándolas es hermoso. eso es verdad, o sea, perdón que justo me metí, porque me hiciste pensar hace unos años cuando Flor Borelli decía, o me contaba, o nos contaba, mejor dicho, que ella había determinado dejar de correr carreras en las cuales la mujer tuviera menos premio que el hombre. Bueno, en tiempos de búsqueda de igualdad, en tiempos complejos con respecto al trato o al vínculo con la mujer, ella es una de las que ha levantado en aquel tiempo esa bandera. Y si te parece pegadito, antes de ir a una tanda musical que vamos a hacer seguramente con dos temas, lo escuchamos a él. ¿Cómo se lo puede definir? Alguien que también la peleó, que tuvo que dejar de lado Sí. un poco su trabajo para centrarse más en el atletismo, para mejorar muchísimo, que este año empezó bien para él, pero en el paso de las carreras por ahí no se lo veía muy metido, los resultados por ahí no llegaban, pero los traspiés los tenemos todos y Joaquín Arbe va a Sí. seguir demostrando ser el número uno en maratón, atrás de Eulalio Muñoz, que tampoco tuvo un buen año, pero son dos atletas Sí. para no perder de vista nunca. Vos sabés que el otro día en uno de los programas anteriores yo había dicho eso, fue justamente con Coco Muñoz y nos olvidamos de algo, un detalle. Coco Muñoz fue mundialista. Señor. Coco Muñoz en Eugene, en el último mundial en Estados Unidos. Primer argentino en completar el maratón del Exactamente. mundial. Entonces, la pregunta que me hago ahora retrospectivamente es, ¿fue un mal año? ¿Fue un año flojo? ¿Fue un año bisagra? ¿Fue un año raro? Yo creo que empezó muy bien y tal vez no terminó como él quería, para ser un poco más ordenado. Y en el caso de Joaquín también, que ahora se lo ve de manera muy divertida en sus redes sociales, a Joaquín, siempre trabajando, siempre levantando ladrillos, Teniendo levantando un running team. exactamente, también su propio equipo de entrenamiento, buscándole la vuelta, porque sabe que esto en algún momento se va, esto en algún momento expira, esto en algún momento todos crecemos, el cuerpo cambia y hay que empezar a ordenarse y pensar en el futuro, ¿no? Porque tiene una familia, porque pudo terminar la gran mayoría de la parte más grande e importante de su casa que tanto tiempo le llevó. Él, entre temporada y temporada de entrenamiento y de competencia, se construyó su propia casa porque es albañil, porque es un oficio que aprendió de su abuelo. Y bueno, y esto nos decía Joaquín Arbe, la mejor parte de Joaquín, que repetimos, rompió el récord argentino de maratón. Tal vez parezca
comparado con Kipchoge, y lejos, y sí, obvio, pero ese es nuestro norte, esa marca, y ahora hay que buscar marcarla esa 2 horas 9:36, y esto en lo mejor de Mejor Correr, parte 1, 2022, esto nos decía Joaquín Arbe. Bueno, queremos saber cómo estás. Ya han pasado unos días, esto que leí lo escribiste en la escala. Había pasado lo de Valencia, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Me alegra, Joaquín, que haya sido noticia, salió en los diarios, esas cosas que vos decís, pucha, tantas veces se lucha y se queda ahí, vos estuviste cerca y bueno, y no es noticia o son noticia por otras cosas, esta vez por haber logrado el récord, los famosos 2 horas 9 minutos. Y 36 o 37, perdón, mira lo que te estoy preguntando ahora al aire. 37, 36 me dieron, 36, 36 me parece la 36, página. 36, lo que sea es el récord argentino batiendo después de tantos años aquel famoso récord que había logrado Antonio Silio con 2 horas Sí. 9:57 en 1995 en Hamburgo y que vos lo batiste en Valencia. Pero bueno, pasaron unos días. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo lo vivís? La verdad que contento. Fue algo que nos planteamos después de los Juegos Olímpicos, cuando estábamos haciendo la preparación en Paipa para los Juegos. Ahí me comuniqué, estuve mucho tiempo, muchos días ahí entrenando con Terly Ayala. Le comenté de que me gustaría correr un maratón rápido, de que Valencia por ahí estaba bueno, la opción, que el circuito muy llano. Él ya corrió Valencia, me dijo que sí, que estaba muy bueno el circuito. Y bueno, ahí me dijo que me iba a pasar el contacto de su manager, de Derek y de Pozo. Y bueno, me comuniqué con ellos, enseguida me pidieron algunos datos, y bueno, se pudo concretar gracias ahí al contacto que me pasó Derly Ayala. Y bueno, cuando ya estábamos volviendo de los Juegos Olímpicos, ya nos mentalizamos en que bueno, lo próximo más importante era eso. Así que bueno, tuvimos que empezar a hacer gestiones, a preguntarle a Lenar, a la CADA, a ver si ellos me iban a dar una mano con el viaje, con la preparación o en qué iban a colaborar. Y la verdad que bueno, tardaron como un mes en respondernos, pero bueno, por suerte fue todo positivo. Nos dijeron que nos iban a ayudar con el viaje a Valencia y bueno, pudimos concretar el viaje, completar la preparación en Cachi y bueno, fue todo muy bueno la preparación, tanto como el viaje, todo. Solamente tuvimos ese inconveniente con el tren que fue porque no nos explicaron bien, no nos explicaron bien, entonces perdimos el tren ahí por un minuto y bueno, después tuvimos que sacar pasajes nuevos y todo. Ahora, Joaquín, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo sentiste que el récord era tuyo? ¿En qué momento de la carrera? ¿Cuando entraste a la tarima final? ¿Cuando la alfombra? ¿Viste el reloj? ¿O ya en algún momento de la carrera lo sentiste, lo percibiste? No, yo desde que largamos el maratón, desde el kilómetro uno, yo ya sabía de que si aguantaba ese pelotón el pelotón que iban las liebres, sabía que mientras vaya con ese pelotón iba a llevar más de 50 segundos a mi favor de lo que es el récord, porque ese pelotón pasaba para 2 horas 9:0. Claro. O sea, eran dos liebres por la organización que iban para 2:9:0 y yo tenía que salir a aguantar ahí. Yo sabía que si pasaban los kilómetros y yo iba con ese pelotón, yo sabía de que iba a favor del récord, con unos segundos a favor, y bueno, fue así. Prácticamente ni miraba el reloj. Solamente Ah, miraba cuando mira. sonaba, solamente miraba cuando sonaba cada kilómetro, pero no, yo soy malísimo para ir sacando porcentaje y sacar de estadística para cuánto voy. Pero bueno, yo sabía que si mientras me mantenga corriendo debajo de 3:5, iba para el récord y me dieron todos los promedios debajo de 3:4, así que sabía que iba muy bien y iba muy cómodo también. Así que nada, creo que el clima por ahí no fue el mejor, pero al ir Ah. acompañado con el pelotón hasta el 30, yo no sabía que las liebres iban hasta el 30 y ahí paraban. Ajá. En el kilómetro 28 más o menos ya se empezó a alargar el pelotón y ahí se quedó un poquito ya Coco, un poco Derlis, el mexicano Barrios y bueno, otro, creo que era otro español que venía con nosotros. Cuando llegamos al kilómetro 30, las liebres paran de golpe, así se abren las dos. Y yo miro y habíamos tres. Había un español, otro flaco alto, y bueno, estaba yo. Y el español, o sea, nos miramos, se ve que no sé si él sabía o no que las liebres paraban ahí. Pero bueno, él salió, hizo un cambio de ritmo enseguida en el 30, lo aguanté 500 metros. Y cuando me hizo otro cambio más,
Miro el reloj y ya me daba 2:55. Entonces dije, no, es muy rápido, todavía falta la parte Claro. más difícil del maratón. Y ya empezó a correr 2:55, así que lo dejé. Pero en estos 800 o 1000 metros que hicimos ese cambio de ritmo solo, de 30 a 31, ya quedé solo yo. El otro chico se quedó atrás y bueno, quedé ahí solo. Él se empezó a ir de a poco. Y bueno, yo sabía que iba con unos segundos a mi favor del récord. Y bueno, traté de aguantar. Dijeron que los últimos 7 kilómetros, que era una recta larga, era viento a favor. Y cuando llegué, bueno, iban pasando los kilómetros y yo decía, bueno, tengo que aguantar hasta el último 7, así el viento me da una mano. Y cuando llego a la recta final, el viento estaba cruzado, estaba en contra. Y bueno, no nos quedó otra que apretar los dientes y que no se nos caigan los parciales, que hasta ahí íbamos todos claro. bien, íbamos haciendo una carrera casi perfecta, lo que habíamos planeado. Pero bueno, nos costó un poquito, se nos fue un poquito los parciales arriba y perdí unos segundos, pero bueno, iba casi con 50 segundos a favor, así que perdí creo que unos 20 y algo de segundos, pero bueno, igual se pudo lograr. Ya me quiero meter en lo previo a la carrera, porque así como sí. Damián te preguntó del clic en la carrera, yo quiero indagar sobre otro clic, un clic anterior. Pero bueno, ya que arrancamos por la carrera, mencionaste el viento, y el viento se habló mucho incluso para los que ganaron, que la marca fueron un poquito más arriba para los ganadores, incluso algunos soñaban con la posibilidad de acercarse hasta el récord de Kipchoge y demás, pero y también algunos aficionados, amigos que corrieron, me hablaron muchísimo del tema del viento. Ahora, ¿cómo es para un esquelense? ¿Cómo es para vos el tema del viento? Decís el viento cruzado. ¿Fue tan bravo el tema del viento que hasta vos lo sentiste? Sí, se sintió más que nada al final, cuando ya vas con un desgaste. Después del 30 es donde realmente el cuerpo ya empieza a sentir el cambio ya hasta quizás de técnica de correr por el tema del cansancio. Y más todavía de que iba prácticamente a un ritmo que nunca había corrido, iba siempre al límite, iba a un ritmo siempre fuerte. Entonces llegar al 30 y quedarte solo, por ahí hizo de que pierda unos segundos. Pero bueno, por suerte se pudo aguantar bien. Incluso pensaba terminar un poco mejor el último tramo, faltando 4 kilómetros, quise hacer un cambio de ritmo como para volver a correr cerca de 3-0. Y sentía como molestias musculares en el aductor, en el isquio, y dije, no, prefiero seguir a 3.5, 3.6, y no por querer mejorar 10 segundos más, terminar acalambrado, o terminar con una contractura que no me permita correr bien. Así que me quedé tranquilo ahí, a 3.5, 3.6 al final. Así que nada, ya sabía de que iba con unos segundos a favor, llegué al kilómetro 40, y sabía que todavía tenía los segundos a favor, así que iba al último kilómetro, sí, lo hice mirando los parciales, que no se me vaya arriba de 3.5, de 3.6. Así que bueno, cuando ya llegué al kilómetro 42, que ya te metes a la bajar la rampa esa que hicieron de madera y todo eso, ya sabía de que no se me podía escapar el récord, así que ahí ya como que me relajé y nada. Ahí ya. Con mejor correr, repasando un poco qué ha pasado en este 2022, lo mejor de mejor correr parte 1 de este 2022. Y ahora vamos a hacer un mezcladito, me parece. Vamos a ir hacia la montaña. Y también vamos a ir a una charla súper interesante con una persona muy cercana al mejor maratonista a título personal de todos los tiempos, Eliud Kipchoge. No, no, yo le di indicaciones allá entrenando en Kenia. No, estamos hablando de Mark Roy, que sigue corriendo, que sigue intentándolo, que fue a Chicago y no le salió lo que él buscaba. Recuerdo el posteo de Mark Roy haciendo referencia al valor de la medalla, que él no le daba importancia, y que después de esa carrera, una de sus peores carreras en función de su nivel en los últimos años, le enseñó y le hizo cambiar de opinión. Y está bueno, Gonza, cambiar de opinión. Yo creo que eso es crecer. Sí, siempre uno aprende y más aprende uno de las derrotas. Cuando te das cuenta, cuando caes tantas veces, vas aprendiendo. Por ahí en las victorias uno no aprende tanto, porque por ahí se queda con lo consagratorio, llegar entre los primeros. Pero cuando uno no llega entre los primeros, pues se pregunta por qué. Y en esas preguntas que uno se hace, uno va creciendo. Pero eso en toda la vida, en las carreras, en el trabajo, en los estudios. Sí.
¿Y sabes con qué lo vinculo? Ahí demostraste que sos bielsista, porque el fracaso es formativo. no, y no le fue bien en ese maratón de Chicago a Mark Roy. Lo tuvimos en Mejor Correr, hablamos de su vida en Kenia. Primero, en su primera etapa estuvo en Etiopía, en la Sí. otra meca del atletismo, que eligió formar familia allá, que tiene hijas, que se sigue entrenando, que le sigue dando duro, que sigue trabajando, que tiene el proyecto con Julián Alonso y con Gina, la mujer que nos recibieron allá en Home of Champion en Kenia. Y el otro es el Tati Paulusak, el señor de las montañas, una persona que en un cacho, y lo digo así, que no suene de manera despectiva, en un cacho de tierra al costado del acceso oeste, que se terminó reconvirtiendo en una especie de parque hacia arriba con muy poca altimetría, encontró un lugar él y tantos otros entrenadores hace mucho tiempo y empezó a formarse. Él es profesor de educación física y empezó a entrenar y empezó a mejorar y empezó a correr y empezó a estar cada vez más cerca del podio, empezó a achicar márgenes. Si mal no recuerdo, en el cruce de 2016 ganó una de las etapas y eso fue un boom para Tati. En Bariloche y empezó a crecer y ahora tenía hace poco Saucony como marca y ahora lo llamaron de Adidas, T-Rex, que corrió en el Mundial y fue una de las cabezas de grupo que empezó a pedir colaboración de la gente, que volvió una semana después y quedó tercero en el K42 de Villa La Angostura, Es muy que valorable porque él está en una sí. disciplina que no es tan apoyada como por ahí se puede llegar a creer por la cantidad de lugares que no poseen, montañas, lugares donde se puedan Exacto. realizar una competencia, porque por ahí sí tenés varios sectores en donde hay montañas, pero no son tan seguros para realizar una carrera. Y poder tener No. atletas en alto nivel como es Paulusak, representando el Mundial de Sudamericanos, y que se sigan esforzando, porque hay que tener la voluntad de. A pesar de los traspiés que pueden llegar a generarse por parte de CADA, que no apoya al 100% a estos atletas o Sí, diferentes hace lo que marcas. puede. Sí, yo creo que hace lo que puede, Gonza. Y lo de Tati, por eso yo mencioné, y no quise ser despectivo, y no soy despectivo, porque no es así, con ese cacho de tierra. Tati, en la famosa mítica ahí de Ituzaingó, pegadito al peaje, hizo magia. Como hacen magia los que se entrenan con él, como hacen magia los chicos que entrenan con Milton, el profe de fila, como hacen magia todos los que van a hacer altimetría a un lugarcito de tierra en pleno Buenos Aires, que ya lo sabemos, Buenos Aires es un lugar casi plano o prácticamente plano. Bueno, y él en ese lugar forjó un lugar, forjó un grupo, forjó un ritual que es muy conocido en el K42, que es juntar a sus. El otro día eran 170 atletas y da una arenga que se hizo conocida, que es común en todos los grupos, pero la de él puntualmente ha pegado mucho y creo que pegó mucho en su momento por una linda foto que le sacó desde lo alto el querido Diego Uniski, fotógrafo. Y Tati Paulsek nos decía esto. Mirá, la realidad voy a ser puramente honesto. Uno a veces, yo con los resultados siempre en la mesa chica, digo, de mis amigos más íntimos que corren o de mi novia, yo le decía, bueno, no esperen que estén, a ver, va a ser muy difícil lograr el top 10, les decía. Octavo puesto creo que era lo máximo que podía aspirar, pero realmente no pasa por una modestia, Dani. El nivel que había era enorme. Hoy analizando el resultado, le gané a corredores que es la primera vez que le gano, o sea, de Argentina, que son de nivel de selección, es la primera vez que le gano a muchos de ellos. Y la realidad que el correr, si bien la montaña tiene ese, que no sabemos qué puede pasar porque hay que correr y las variables, el clima, hay muchas cosas que pueden variar la carrera, pero la lógica más o menos, no es tanto lógica como la calle, que sí, bueno, el corredor de 29, no, el de 33 no le va a ganar porque no se va a perder, en la montaña se puede llegar a perder hasta el mejor, pero bueno. Se empiezan a achicar un poco las brechas. Y la realidad es que los chicos que les pude ganar son los que generalmente llevo, no sé, 5 o 6 minutos, que es un montón. Y sabía que a mí en las carreras, cuando hay mucho nivel, lo que me pasa es todo lo contrario a lo que muchos piensan. A mí me quita presión, porque yo no soy el candidato. Y cuando no soy el Claro. candidato, como que estoy relajado. De hecho, uno de los chicos antes de largar me dice, ¿y cómo estás tan nervioso? No, a ver, la presión la tienen otros, la realidad es que yo no la tengo, pero.
lo decía desde la realidad misma, o sea, corrimos con chicos que, no sé, en un K42 corrieron en 3.45, 3.50, y yo mi último K, está bien, venía una lesión, tardé 4 horas, o sea, el parámetro es, los tenés lejos. Y la realidad era esa, y le decía, bueno, no es ilusión, y cuando yo pasé por mitad de carrera, bajando el Colorado, que para la gente que lo conozca es la cumbre, ya habíamos hecho cumbre, hice un muy buen descenso, porque el año anterior con Diego Simón habíamos bajado juntos y habíamos bajado frenado, pensando un poco en cuidar la espalda, porque sabíamos que los corredores que venían eran buenos bajando. Yo le decía a Diego, bueno, cuidémonos y en el llano ataquemos con nuestro fuerte. Y este año dije, no, corrí fuerte, o sea, corrí sólido de entrada, dije, subo fuerte, bajo fuerte y a mantener hasta lo que sea. Yo sabía que en ningún momento especulé con lo que pasaba atrás de mis espaldas. Yo buscaba adelante, digo, pase lo que pase, siempre tengo que ir para adelante. No pensaba en, bueno, me guardo y si viene uno de atrás tengo para rematar, que a veces uno lo hace, especula un poco con sus energías. Y la verdad que cuando pasé por kilómetro 30, iba octavo, y me avisan que Hugo Rodríguez, que es un corredor extraordinario, Hugo es el último ganador del K42, lo tenía un minuto. Y eso fue como, a ver, es como que me dieron la espinaca de Popeye a nivel emocional, porque dije, si Hugo, mi pensamiento, de hecho lo cuento porque me acuerdo lo que pensó mi cabeza y lo que pensé, dije, si Hugo está un minuto, tiene que haber otro cerca. O sea, esa fue mi deducción. Entonces vamos con todo a buscar a Hugo. Y cuando lo alcanzo a Hugo, la realidad es que tenemos buena relación con todos los chicos. Le digo, Hugo, ¿estás bien? ¿Querés geles? ¿Querés algo? No, no, Tati Andaque, Cristian, por Mohamed, me dice, lo tenés a 50 segundos. Y era como que cada vez que yo alcanzaba uno, era un tope de energía que me dice, dale, flaco, andá, que ellos mismos te alientan, ¿no? Porque, en fin, todos queremos que nos vayan bien. Obviamente que nos queremos ganar, pero siempre hay buena camaradería entre todos. Y después lo agarré a Cristian, y de Cristian, ahí ya estaba sexto. Pasé un muchacho de Chile, que lo pasé muy sólido, entrepando, yo sabía que a él no me iba a intentar agarrar, y a lo último, faltando 2 kilómetros, en una parte muy técnica de piedras, agarré al cuarto, que era un español, que después vi mucho mejor que yo, pero realmente los puntos Citra, que es una valoración de puntajes, él tiene 8.70 y yo tengo 7.80, o sea, a nivel mundial, para que sea una idea, para que la gente conozca, Mont Blanc arriba de 800, corres gratis la carrera. Yo lo que tengo con mi puntaje es derecho a participar sin sorteo. Para que tengan una noción que afuera se usa sí, mucho. Sí, y la realidad es que no lo podía creer. Esa es la realidad, chicos. No voy a mentir. Y de hecho, es el día de hoy que no puedo creer. No tanto cómo corrí, sino lo que se dio en resultado. Que fue el día... ¿viste? Yo siempre digo a los chicos, correr un 10 es muy difícil. Y corrí un 10, que es muy difícil lograrlo. ¿Hacía mucho no corrías un 10, Tati? Hacía en este mirá, nivel... esta motivación, porque y también surge a la vez esto al pasar que dijiste, Huguito Rodríguez que lo pasé y me alentó, Diego Simón el año pasado que corrimos juntos, la foto que subiste hace poquito de Ranald Cascumbres hablando de la cartelera, y en definitiva sí. El que está al lado tuyo en carrera te quiere comer porque quiere ganarte. Sí, 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 claro, Dami, es así. A ver, es lo que siempre digo. Yo con Diego Simón soy muy amigo de Dieguito. Bueno, vos también lo conocés, usted lo conoce a Diego. Y yo siempre digo, Diego, yo te quiero ganar. O sea, y él me quiere ganar y está claro eso, ¿no? Pero eso no quita, al menos a mí, yo siempre hablo desde lo que yo veo. No pierdo la admiración hacia ellos. Yo, cuando conocí a Diego y logré una amistad, porque empezó por mi admiración hacia él, y a medida que empecé a correr y mejorar, me empecé a acercar, y eso lo que hace que, bueno, empezamos a ser pares, pero yo no... no nací siendo un par de Diego compitiendo o teniendo el nivel, sino que lo construí con los años, y una vez que llegas ahí es como que tus pares también tienen que ver con el nivel de competencia. A ver, no vas a ser por elitista ni mucho menos, es como que el que corre, no sé, 10K a 50 minutos empieza a conocer a los que corren 50 minutos, porque decís, bueno, este el de tal grupo, la otra vez que llegamos juntos, y acá empieza a pasar lo mismo, y empezás a tener buena relación. La realidad que... te soy sincero, mi experiencia con los chicos cuando los pasaba, y eso que seguramente no estarían en su mejor día, la mejor, me alentaban, vamos Tati, buscá, andá hacia adelante, que a veces se piensa que la punta es como mucho más cruel o sanguinario, y la realidad que no, claro. Yo de hecho abastecí sí. con agua a Cristian Mohamed, que me pidió, y obviamente que sí, al menos mi cabeza siempre es ganar. Si puedo ganarles siempre en fair play, de la mejor manera posible, y creo que todos buscan eso. Es notable porque en tu relato se mezcla todo, ¿no? Lo que es la competencia, lo que es el espíritu
de camaradería, lo dijiste un par de veces. Damián, cuando arrancábamos esta charla, hacía referencia a lo que tenemos de fondo colocados nosotros. Para los que no nos ven en la radio, detrás de Damián hay una llegada tuya que quiero que la cuentes, y detrás mío hay una reunión de grupo, un círculo, que para mí también es muy simbólica y que también quiero que la cuentes, porque tiene que ver con todo esto de la competencia, de la camaradería, del trabajo en equipo y de varias de tus facetas, que es lo que me interesaría recorrer a lo largo de esta charla. Pero arranquemos por la imagen esa que tiene Damián detrás de él. Bien, perfecto. Damián tiene la imagen atrás, mi llegada en el K42 en el Mundial. Eso fue en el Mundial que se desarrolló en Villa La Angostura. Primera vez que corría para la selección argentina. Y te soy sincero, así como les digo que el otro día fue un 10, ese día creo que fue un 4. Fue a nivel resultado fue el peor día de mi vida, y a la vez a nivel emoción y todo lo que viví fue el mejor día de mi vida. Es muy raro esto, ¿no? Porque estaba desbordado de emoción, de sensaciones, de adrenalina, y creo que, voy a ser sincero, no pude manejar a ver, siempre me pasa a mí que yo voy con el equipo, la ronda que también tiene Dani en su foto fue de ese día, que fuimos 185 corredores ese año, y me pasó algo que por estar en la selección no pude estar ahí en esta ronda, no me acuerdo si es en esta ronda que no pude estar, hay una ronda que no pude estar, y me pasaba eso a la vez, bueno, el deseo que siempre tuviste, capaz de correr para tu país, y a la vez lo que amás vos, que es tu trabajo, tu gente, los que preparaste, y esa ronda que para nosotros es como esa fuente de energía que nos transmitimos entre todos, que no pude estar, y a la vez desbordado, porque el día previo fue la ceremonia, la caminata, lleno de gente, fue muy emocionante, creo que me pasó al revés de lo que te decía el otro día, que siempre corro muy tranquilo, estoy sereno los días previos, y acá estaba, no nervioso, pero desbordado de alegría, estaba por demás contento, es como que estaba gastando energía en estar tan contento que cuando salí a correr, sinceramente, estaba agotado. La sensación fue de agotamiento, pero no porque venía cansado entrenando, ni mucho menos porque llegué bien entrenado. Y bueno, son esos días que no todo se da, digo, algo pasó que no pude manejar un poco las sensaciones, el cansancio, la emoción. Yo veía a los corredores de afuera. Era la primera vez que tenía posibilidad de ver tantos corredores extranjeros, y la verdad que los admiro, me pasaba eso, como que no pude estar capaz en la piel de corredor y me quedé mucho en la piel de esa persona que veo a un corredor y va y le pedía una foto, estaba como de espectador, ¿no? Uh-huh. Y me parece que me agotó mucho eso. Es al día de hoy que no puedo entender por qué me fue tan mal, sinceramente, porque la verdad que nervios no tenía, porque sabíamos que nosotros teníamos que llegar a meta, no teníamos un resultado, o sea, no teníamos que ir a pelear nada. O sea, el Mundial lo ganaron con 3 horas 15, y para que se imagine la gente, el mejor argentino generalmente puede andar el año pasado en 3 horas 35. Claro. O sea, estamos hablando que para un argentino ganar un Mundial es imposible, para el mejor argentino, imagínense, que yo era, creo, el cuarto o quinto clasificado dentro de la selección. O sea, que no teníamos presión en ese sentido, y tampoco el cuerpo técnico nos había presionado a ningún resultado. O sea, corrimos muy libres en ese sentido. Pero bueno, me parece que todo el contexto fue lo que me desbordó. Y un poco contando a los chicos, lo que tiene Dani atrás es la imagen de lo que nosotros llamamos el ritual del equipo, que es una ronda que nació hace mucho. Si ven la primera foto, fue en el K42 que éramos, si no me acuerdo, 12, que era un poco esa arenga final, como pasa capaz en un partido de fútbol antes de entrar a la cancha o en algún otro deporte, donde decíamos, bueno, chicos, un poco la idea era transmitir la última confianza, que el trabajo ya estaba hecho, y que vayan a disfrutar sobre todo de la montaña y de lo que habían logrado, porque llegar ahí, y es algo que siempre le digo, no es fácil, y no solo tiene que ver con entrenar, tiene que ver con la historia de cada uno de atrás, ¿no? De horas de trabajo, de no ir a una reunión social con tus amigos porque tenés que hacer el fondo mañana sábado a la mañana, porque, no sé, le dedicás más allá de lo que antes capaz le dedicabas, y entonces tenés que ir a valorar todo lo que hiciste y ponerlo en puesta en escena en ese día. Un poco el fin es ese, ¿no? Y la unión. Yo soy un convencido que el trabajo en equipo es lo que hace mejorar a las personas, no solo en su esencia como personas, sino en el trabajo y en el resultado propio de correr. A mí yo corro mucho con los chicos del equipo, con varios, entreno juntos, y la realidad que yo agradezco, siempre digo, el nivel que logro tiene que ver mucho con el apoyo y el entrenar con ellos. Bueno, después de escucharlo al querido Tati Gonza,
pasamos al otro, nos vamos al otro lado del océano, nos vamos Sí, señor. un poco a España, nos vamos un poco a Cataluña, nos vamos un poco a Etiopía, nos vamos un poco a Kenia, nos vamos a África, nos vamos alrededor del mundo con un corredor que él dice que no es de élite, pero entrena y acompaña y empuja a las mujeres en la pista del Doret. Vos lo podías ver a Mark Roy entrenando a las chapas, haciendo pasadas largas, haciendo pasadas cortas. Y siempre, siempre fuera del entrenamiento, con una sonrisa, siempre, siempre Señor. dispuesto, siempre, siempre disponible y abierto para atender a quien le preguntara algo. Muy Y correcto. sabe Bueno, esto. muchísimo, ¿no? Sabe demasiado. Sí. En la charla que tuvimos de Mejor Correr, que explicaba Sí. los ugandeses, kenianos, etíopes, no solo del atletismo, sino su forma de vida, de cómo se manejan ellos, cómo eran Sí. antes las civilizaciones. La verdad que es una entrevista para verla completa, porque se aprende Sí. demasiado de él. Bueno, en este picadito de lo mejor de Mejor Correr, parte 1 2022, esto nos decía el querido Mark Roy. Pues buena pregunta, la verdad es que me ocurre a menudo que me cuesta definirme cuando me hacen algún podcast, alguna entrevista o así, sobre todo en la tele, ¿no? Que dicen, vale, bueno, ¿y qué ponemos ahí debajo de tu nombre? Y digo, bueno, pues depende, un poco depende de qué queramos vender hoy, ¿vale? Claro. Entonces, hoy, sabiendo que vamos a Argentina, hoy lo que podemos vender sobre todo es experto en Kenia y en el atletismo africano, que con un compañero vuestro, con Julián Alonso, además organizamos viajes a Kenia. Entonces, digamos, ese sería el primer titular para ver si ganamos unos cuantos clientes y luego todo lo demás va seguido. Pero sí, soy un ente, diríamos, que va dando vueltas siempre alrededor del atletismo, sobre todo muy enamorado de Kenia y de África. Intento combinar ambas cosas y la verdad es que me van saliendo, ¿no? O sea, proyectos, me van saliendo ideas, porque es un mundo muy amplio, diríamos, o que se combina muy, muy bien. Los libros, por ejemplo. No es algo que yo me propusiera escribir, sino que diríamos, a raíz de alguna entrevista en la radio, alguien escuchó, oye, tal, esto tiene muy buena pinta, ¿por qué no escribes un libro sobre esto? Pues ya me animaron de esto. El ser seleccionador del Maratón de Valencia, esto fue la cosa más inverosímil o increíble que me ha pasado en los últimos años, y es que yo estaba ya afincado aquí en Kenia como fisioterapeuta de algunos de estos atletas. Y se me ofreció este trabajo, un trabajo que yo, podríamos decir, ni sabía ni que existía, ¿no? De decir, oye, pues hay alguien que dentro de una organización de un maratón, o sea, por supuesto que yo sabía que los maratones grandes pues tienen dinero para invitar. A mí me han invitado, he conseguido ganar algo de dinero, viajar el mundo con las carreras, pero diríamos, pero no es algo que yo me propusiera, ostras, yo puedo llegar a tener ese rol algún día. Y ni muchísimo menos del Maratón de Valencia, ¿no? Que decidió, un día decidió ser el mejor maratón del mundo. Entonces, de repente, me llamaron, me ofrecieron eso, y yo, mi respuesta primera fue decir, pero yo de esto no sé. No, no lo he hecho nunca. Apuntáis muy alto. Y yo estoy muy abajo, quizá. Pero bueno, confiaron en mí, confiaron un poco en la trayectoria esta de decir, vale, pues es que los palos que tocas. No has tocado todavía diríamos, de ser el seleccionador, pero creemos que se te puede dar bien y confiamos en tu integridad, que al final en este deporte pues es uno de los valores que yo creo que tiene que prevalecer muchísimo más que otros, ¿no? Que el talento o que otras cosas. O sea, tenemos que conseguir que este deporte, que ha tenido altos y bajos en credibilidad, pues bueno, parece que ahora estamos en un alto de credibilidad, que siga por ahí. Ahora, bueno, son incontables las preguntas que uno fue anotando para esta entrevista. Me voy más atrás en el tiempo. Vos sos del año 84. Correcto, como ¿Cómo es? Kipchoge. Somos Exactamente. de la quinta. Somos de la quinta. Exactamente. Son De hecho, de la mira, misma. ya te rompo un poco el hielo ahí. Yo con Kipchoge algunas veces le he hecho alguna broma de decir, claro, en el año 2003, los más veteranos se acordarán que Eliud Kipchoge fue campeón del mundo junior de cross. Cuando Bekele ganaba el largo y el corto, pues Kipchoge ganó el junior en Lausanne en el 2003.
Yo ahí quedé el 69, o sea, fue la primera vez que nos conocimos. Bueno, yo, le, o sea, yo sabía quién era él, él no sabía ni, no tenía ni idea de quién era. Pero luego, unos años más tarde, coincidimos en el medio maratón de Barcelona, yo todavía no trabajaba con él, y él ganó, y yo quedé tercero, y le dije, cuidado, Eliud, que me estoy acercando peligrosamente. Ahora, ¿cómo es tu acercamiento? Voy a lo central. En este caso, o en tu historia, ¿cómo es tu acercamiento al atletismo? ¿Por qué el atletismo y no el básquet, el tenis, el rugby, el fútbol, obviamente, que en España es tan importante? En España y en Argentina, claro, todos los críos lo hemos intentado. También tengo anécdotas futbolísticas, también, siendo del 84, soy del mismo año que Andrés Iniesta, y he jugado contra él, no con él, pero he jugado contra él. Las dos veces que jugamos perdimos 8-1. Como corresponde. Teníamos 15 años y ya se le veía a este chico que dominaba el balón de una manera, repartía juego. No era goleador y nos metió goles, o sea que imagínate. Yo lo intenté, como todos los chicos, ¿no?, a jugar al fútbol, pero mi madre es corredora, o había sido corredora, en una época en la que en España, diríamos, claro, los años 90... con el boom del Barcelona 92 creció mucho el atletismo, pero es verdad que en el atletismo femenino pues siempre ha ido un poco más atrás, ¿no? Y realmente mi madre, pues teniendo trabajo a jornada completa, teniendo 6 hijos, o sea, de hecho ella jugaba antes a baloncesto, cuando me tuvo a mí, que soy el cuarto, dijo, ya no puedo hacer un deporte de equipo, mejor un deporte individual, porque tampoco sabía estar quieta, y se pasó al atletismo de mayor. Y bueno, consiguió pues unas buenas marcas, ¿no? 35 minutos en 10K, 1 hora 16 en media maratón. Y en esa época, la verdad es que eso se rentabilizaba muy bien, no en dinero, pero sí en especias, ¿eh? Ganaba bicicletas, ganaba hornos microondas, ganaba de todo. Y era muy habitual también, teniendo tantos hijos y muchos primos, los fines de semana nos íbamos de carreras. Entonces, al final, tanto va el cántaro a la fuente, decimos en España, no sé si se dice igual. Acá también, claro. Sí. Pues eso, que yo al final ya descubrí que el fútbol, aunque me gustaba mucho, no se me daba tan bien, y el atletismo se me empezó a dar muy bien, y ya, pues, ahí empecé. Ajá. ¿Y cómo es, digamos, cómo fue la evolución después? Porque vos arrancamos cuando yo te di a elegir toda tu experiencia actual en Kenia, y con esto que tiene que ver con los viajes, pero también tiene que ver con los entrenamientos y un montón de cosas. ¿Y cómo se da el salto en esa proyección entre aquel que sale tercero de Kipchoge, en juveniles y demás, esa proyección hasta de golpe desembarcar en Kenia? ¿Cómo fue tu evolución como atleta y tu desembarco en Kenia? Vale, yo como atleta, la verdad es que tuve un muy buen currículum, diríamos, sobre todo en categorías menores, ¿eh? En junior, en sub-23, campeón de España varias veces, campeonatos de Europa, pues una séptima posición, un décimo. Entonces, se me dio bien, pero también en ese momento yo estaba becado por la Federación Española, vivía en Madrid, en la residencia Blume, y aproveché para sacarme la carrera de fisioterapia. Entonces, diríamos, nunca me atreví a dar el salto a dedicarme al 100% a correr, siempre lo quise combinar o con estudios o luego ya cuando acabé la carrera con trabajo. Y eso quizá me ha permitido pues ahora estar con 38 años y seguir enamorado del deporte, digamos, no haberme cansado del deporte, pero seguramente sin haber llegado a lo mejor a lo que podría haber llegado si hubiera escogido un camino más profesional. Pero bueno, no, tampoco me arrepiento porque entonces me ha dado una experiencia, digamos, del atletismo laboral. O sea, el atletismo al final me ha dado un trabajo, no como atleta, sino como todo lo demás. En situaciones de estas de la vida, ¿no?, de 20 y pocos años, de no saber un poco qué hacer, pues me apunté a hacer un voluntariado a Kenia, un mes solamente, cogí un avión, llegué a Eldoret, me impresionó esto, pero sobre todo conocí a la que es ahora mi mujer. Entonces, digamos, ahí empezó un poco mi vínculo, sobre todo con Kenia. Mantuvimos mucho contacto. Yo fui viajando a Kenia siempre que podía y en el 2012 nos casamos. Al casarnos, nos fuimos a vivir a España, pero eso de recién casados, luego al poco ya vino nuestra primera hija. Vimos que la situación en España, pues, a ver, no era mala, pero tampoco era bollante. Y quisimos probar suerte
en Kenia, a ver qué pasaría si nos instaláramos a Kenia. Y entonces ahí realmente sí que tuve un golpe de suerte, porque esto no puede ser otra cosa que un golpe de suerte, que es en el 2015 vinimos a pasar 3 meses a Kenia y me salió la oportunidad de ser fisio de Bekele en Etiopía. De repente, pues eso, ¿no? El proyecto Sub 2, mucho antes de que Nike hiciera el Breaking 2. O sea, yo puedo decir que soy la única persona, creo, que he estado en todos los proyectos de romper las 2 horas. Porque cuando se empezó con Bekele yo estaba ahí, luego estuve pocos meses en Etiopía porque también la cosa no acababa de arrancar, era una idea muy buena, pero faltaba estructura, faltaba de verdad una buena organización detrás. Entonces yo propuse que quien estaba poniendo el dinero ahí era Josh Hermans, el jefe de Global Sports Communication. Entonces yo le propuse, oye, si esto no acaba de arrancar y a lo mejor pues no te hace falta un fisio aquí en Etiopía porque ya tienes a un chico que es alemán y que lo está haciendo bien y en cambio no tienes ninguno en Kenia, mi mujer es de Kenia, estamos esperando ya el segundo hijo, a nosotros familiarmente nos resulta más fácil vivir en Kenia, les gustó la idea y entonces, desde entonces pues ya me trasladé a Kenia y pasé pues de Bekele pasé a Kipchoge. Bueno, Onza, hicimos un pequeño resumen, pasamos de Florencia Borelli a Joaquín Arbe, pasamos por Tati Paulusat, escuchamos 2 temas musicales antes, pasamos por Marc Roy y cerramos la primera parte de este Mejor Correr de 2022. Y vamos a ir cada una semana, semana por medio, cada 2 semanas vamos a ir haciendo un raconto pensando en rearmar, pensando que Dani está en el medio del mundial, pensando que estamos en la fiebre mundialista, pero la gente no deja de correr, porque la semana que viene se corren los 10K de San Isidro, auspiciados por Puma, que es campeonato nacional de ruta, que va a haber grandes figuras, Mika Levaggi, Florencia Borelli, va a estar Nacho Herario, va a estar Félix Sánchez, seguramente va a estar Federico Bruno, bueno, y tantos otros, ojalá que se sumen muchos a esta carrera que impulsa la Asociación Ñandú, que se va a correr también ese mismo domingo 27 la Vuelta al Lago de Pecuén en su 5ª edición, y hay un montón de carreras, así que ya se viene la San Silvestre, que es el cierre de año acá en Buenos Aires, que también tenés otro San Silvestre alrededor del país, que tenés la carrera de los 2 años en Río Cuarto, en Córdoba, que se arranca 12:45 de la noche, bueno, ya eso lo iremos contando. Vamos cerrando, obviamente agradecer a quienes se suman a esta comunidad, Gonza, que nos siguen en arroba mejor correr, quienes están día a día, quienes nos escriben en las carreras, quienes sugieren algo, a todos y a cada uno tratamos de responderle, pero sobre todas las cosas a todos y a cada uno de las personas que conforman esta comunidad que llamamos Mejor Correr, les agradecemos por estar siempre, siempre del otro lado. Y además, si quieren seguir participando, pueden decirnos en las por redes sociales, mensajes privados, ¿qué entrevista les gustaría en esta segunda parte o tercera parte que vayamos a hacer que aparezcan? ¿O qué momento de entrevista se acuerdan, que se hayan guardado, que se hayan anotado algunas frases de nuestros entrevistados? Porque también, Mejor Correr somos todos y poder tenerlos a ustedes participando va a ser una gran noticia para nosotros porque vemos que, además de seguir creciendo en las redes sociales, seguimos creciendo en todos lados. Sí, como siempre dice nuestro imprescindible Dani Arcucci, siempre, siempre, siempre mejor correr. Mejor correr. Gracias.